Un bombardeo ruso dejó este sábado pérdidas humanas, entre ellos una niña, en el centro de Chernihiv, al norte de Ucrania, afirmó este sábado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Un misil ruso impactó en pleno centro de la ciudad, en nuestra Chernihiv, escribió el mandatario. Una plaza, la Universidad Politécnica, un teatro, un sábado cualquiera que Rusia convirtió en un día de dolor y pérdidas. Hay pérdidas, hay heridos, precisó el presidente. El Ministerio del Interior precisó que otros 10 niños resultaron heridos tras el ataque. Esto es lo que significa vivir junto a un estado terrorista. Esto es contra lo que estamos uniendo al mundo entero, denunció Zelensky. Mis condolencias a todos los que han perdido a un ser querido tras el ataque. Todos los servicios están trabajando en el lugar. Rescatistas, policía, médicos, añadió el jefe de Estado. Zelensky llamó al mundo a hacer frente al terror ruso y a proporcionar a Ucrania herramientas adicionales para salvaguardar la vida. Para que gane la vida, Rusia debe perder esta guerra, concluyó. Todos los servicios de emergencia están trabajando en el lugar. Desafortunadamente, hay información sobre pérdidas, informó la alcaldía de la ciudad del norte de Ucrania a través del portal Uriform. Chernihiv, a 140 kilómetros al norte de Kiev, ha sido una ciudad bajo asedio constante por parte de las tropas rusas desde el inicio de la invasión, aunque el ejército ucraniano logró contener sus ataques e impedir que cayera bajo el control enemigo. El presidente ucraniano llegó este sábado a Suecia, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro del país, Ulf Kristersson, y con el rey Carlos Gustavo, informó el mandatario a través de su cuenta oficial de Telegram. Nuestra principal tarea es fortalecer nuestras defensas aéreas y terrestres, desarrollar la cooperación bilateral y la seguridad del espacio aeroatlántico, prosiguió Zelensky en el mensaje transmitido tras su llegada al país nórdico. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.